De antemano, pues queremos dar inicio con este concepto, llamado la Discomóvil Paragon Sound del señor Alberto Reyes. Y por supuesto, de este lado voy a presentar lo que es el equipo de trabajo de Alberto Reyes, que estamos sumamente contentos de estar, trabajando aquí en Tijuana por primera vez. Entonces, esta es la presentación del Paragon Sound. Muy buenas noches, bienvenidos, Master Tijuana. Muchísimas felicidades de parte del señor Alberto Reyes. El aplauso, señores. El aplauso fuerte para Master Tijuana, para todo tu cuerpo técnico, para toda la gente que, bueno, pues sigue al Bernie Mix, a toda la bandita, Por favor, un fuerte aplauso, una porra para Master Tijuana. Y nos dice, una, dos, tres. Chiquitibuna, la bim bomba. Qué hermosas playas encontramos aquí en Rosarito. Mi gran amigo David, DJ de Paragon Sound. Saludos a todo el público de Richard TV. Hola, ¿qué tal a todo el público de Richard TV? Pues un saludo de DJ David, de parte de Alberto Reyes, desde Puebla. Mi amigo, estábamos viendo las mezclas que estaban trabajando aquí en Tijuana. De verdad, el público lo habíamos emocionado, brincando de un lado para otro. Platícanos un poco la experiencia en Tijuana con Paragon Sound. Pues mira, la experiencia básicamente es... pues algo diferente, ¿no? El concepto que trae Paragon Sound de Alberto Reyes es otro panorama en el ámbito musical, ¿no? Dejando un poquito el tema del sonido, música sonidera, que sí lo traemos, pues el concepto es algo más diferente, ¿no? Es la proyección de Alberto Reyes hoy día. La verdad estamos bien contentos porque nos abrió las puertas, nos unimos a las filas de Paragon Sound, estamos haciendo unos proyectos diferentes. Próximamente lo van a ver, porque esto viene... Súper fuertísimo. Nosotros tenemos un estilo sonidero y ahorita, pues digo, estamos trabajando de la mano con un DJ productor que viene con nosotros, que más al rato lo van a ver. Entonces tenemos, pues ahora sí que somos más versátiles, ¿no? Más versátiles, abierto a todo público. Banda, rock, jazz, blues, de todo tipo de música traemos, ¿no? Paragon Sound, ahora, hoy día, pues la idea de Alberto Reyes es crecerlo en un ámbito diferente, ¿no? Que vean el estilo de Paragon Sound, que no nada más es el estilo huepa o el estilo cumbiambero poblano, ¿no? Tenemos de todo aquí. En Paragon Sound lo que van a encontrar básicamente es exacta variedad de música. Variedad de música es lo que se va a hacer. De Alberto Reyes, New Jersey, toda la banda que nos acompaña de Tijuana. A rendirle un tributo aquí a nuestro gran amigo el Bumper. El Bumper, como siempre, sus manos mágicas. Muchísimas gracias, mi Bumper. Así es como iniciamos nuestra música, señores. Esto es la Discomóvil Paragon Sound. Soy Ramiro. Paragon Sound es un sonido que está trayendo algo totalmente diferente. Está presentando dos cosas que son música electrónica, música de discoteca y más aparte lo que es la música tropical, todo lo que es cumbia y salsa y demás géneros, mi amigo.
Sí, mi Richard, de hecho ahora sí es un sonido, una discoteca. Pues queremos salirnos tantito de los sonideros, dar un mejor espectáculo para la gente, no nada más enfocarnos en sonideros. Bueno, estamos equipados, somos 3 DJs, 2 locutores, el ingeniero de iluminación y el staff técnico, los family, ya tú muy bien lo reconoces. Y pues, ay, nuestro gran maestro, el ingeniero Bumper. ¿Y cómo conoces al público de Tijuana, hermano? Pues es un público, una gente muy agradable que vino a disfrutar el evento. No, ahora sí, no nos exigió, le dimos lo que pudimos brindarles como sonidero, como discoteca. Y pues agradecido con la gente de Tijuana, en serio, muy bonita gente. Bueno, pues vamos a seguir adelante esta noche. Algo de cumbias, cumbias penales esta noche. ¡Suéltala, DJ! Así iniciamos esta noche. Este es el ritmo y sentimiento de la discoteca móvil esta noche. Seguimos platicando aquí en Tijuana, mis amigos, Tijuana Richard TV, y en esta ocasión estamos con mi amigo Trinidad, representante también de Paragon Sound. Saludos a todo el público de Richard, mi hermano. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esta noche con Richard aquí en la playa de Tijuana, visitando otra vez. Mi amigo, te vimos y estamos escuchándote, tu manera de locutear, tu manera de trabajar. Ahora tú toma los micrófonos de Paragon Sound. Pues de hecho, como yo soy su mano derecha de mi hermano, pues yo es lo que me da, ahora sí me da mi puesto y me da gusto, ¿no? Que me tenga la confianza de que me dé por animador y yo trato de hacer lo mejor para que también el sonido salga un poquito mejor y entre tengamos en familia, pues es mejor, ¿no? Es algo que para el ingeniero de luces. ¡Qué sabrosito! ¡Qué sabrosito esa noche! Fondo musical. La responsabilidad de estar frente a Paragon Sound es muy importante. Sí, bastante, ¿eh? Porque hay en veces cuando te topa con grande ya, pues la gente ya grande, ya bien cabronzota, ya, y tú empiezas desde abajo, te quedas, chine, ajá, y si la riego, hago esto, hago mal, o me paro en la música, o dejo de hablar, o me equivoco en esto, es una responsabilidad bien chingona, ¿eh? Bueno, pues esta vez aquí en Tijuana me gustó porque toda la gente, o sea, me estuvo contenta y hasta uno mismo se siente contento. Mirando a la gente, pues hasta uno se siente muy agradecido, ¿no? Pues sí, o sea, sí les gusta mi música, sí les gusta cómo, o sea, animan uno más o menos. Pues es un gusto que nos da. ¿Por qué es la primera vez que visitan ustedes con Sonido Paragon Sound en Tijuana? Sí, no, de veras, Richard, muchas gracias. Y también le agradecemos a mi hermano por habernos invitado, porque nos da una confianza, ¿no? Y también pues a Master Tijuana, que gracias a él también pues llegamos acá. Esperemos que no sea la última vez, sino seguirle más adelante aquí. Seguimos en las playas de Tijuana y seguimos en Tijuana, mis amigos. Mi hermano, de verdad, un gusto verte nuevamente. Estamos en esta ocasión para todo el público de Richard TV. Mi amigo Genaro, observa a todo el público de Richard TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Acá un ratito con el brother Richard desde las playas de Baja California. Ahora sí, el mundo sonidero se viene a las playas, se viene a invadir. Me gustaría que volteara un poquito la cámara y observara, ahí está todo el staff técnico, ahí están echándose su buen suerito porque hace muchísimo calor aquí en las playas de Rosarito, mi hermano. Sí, pues ahora sí que ya es un poquito de un break después de estar 2 días encerrados en el salón donde estuvimos pues todo lo que fue el viernes en los preparativos. Ayer que también pues muchas cosas se quedaron pendientes, nos tuvimos que quedar otra vez, ya ni nos fuimos a bañar, Bumper y yo, porque pues sí, lo que importa es sacar el proyecto, ¿no?, a flote, para pues presentar un espectáculo que se merezca a la gente, ¿no? Entonces, pues sí, ya estuvimos un poco tarde, ya al fin de cuentas terminamos, todo estuvo chido,
Pues el baile salió muy bien, los chavos que traemos, pues sí, cada quien sabe su trabajo, aquí nadie se le dice, ¿sabes qué? Hay que hacer eso, ¿no? Ya ellos saben qué es lo que hacen, ¿no? Es más que nada su trabajo de ellos. Algo que para el público que está observando y todo el público sonido de Richard TV, Paragon Sound está presentando algo totalmente diferente, un concepto que pocas veces se ha visto, tocando música tropical y tocando música disco, y no solo eso, música electrónica, más géneros, pero combinando algo que pues pocas veces se ve en el medio sonidero. Sí, ahora sí que fue la idea que se tuvo desde un principio de cómo se iba a llevar a cabo este proyecto, ¿no? Entonces, teniendo una idea con uno, otra idea con otro, distintas opiniones, y a final de cuentas, pues lo que se fue y se amalgamó todo en un solo proyecto, y pues es esto, ¿no? Podemos tocar desde rancheras, norteñas, música pop, 80s, 90s, electro, de todo tipo de género, pero siempre y cuando, pues basándonos en el gusto de la gente que estamos visitando, ¿no? Ellos imponen el sabor y el ritmo sí. En el mundo sonero. Pues hermano, algo más que te guste agregar o mandar alguna saludo a nuestro amigo Alberto Reyes, de la Unión Americana. Pues sí, un saludo para Alberto, que ha confiado mucho en nosotros, en nuestro trabajo. Más que nada, digamos, confió mucho en mí al principio, desde que nos contactamos por primera vez, tuvimos unos negocios por ahí, y ya después empezó a surgir todo esto de su idea, su proyecto, eso. Y como te digo, o sea, pues al final de cuentas ya está sonando, ya estamos en el medio, pues espero que la gente nos dé el chance de conocer nuestro trabajo. ¡Qué hermosas playas aquí en Rosarito! ¿Mi Sherk? ¿Sherk o Sherk? Soy Serge, Sergio Mastranzo, Serge para todos, así me ubican. Mi hermano, parte importante en Paragon Sound. Efectivamente, es un proyecto que gracias a Alberto Reyes pues está formando, y nosotros felices y contentos de sumarnos a esto, porque tiene una idea, tiene un concepto sumamente agradable, algo que realmente nos gusta, o en lo personal me gusta cuando un proyecto se inicia de esta forma, algo que, como dicen por ahí, que de verdad tiene producción en todos los sentidos, desde que inicias, desde que preparas toda la ideografía de poder presentar un proyecto ante la gente, creo que eso agrada mucho. ¿Cómo te preparas tú para un evento, y en esta ocasión Tijuana? Porque presentarse en Tijuana es un público exigente, porque ya aquí en esos lugares, en Tijuana, han venido muchos sonidos y pues muchos vienen pues a dar lo mejor de ellos. Mira, es algo, para empezar, una experiencia muy bonita. Sabemos que la gente, como bien lo dices, en Tijuana tiene a lo mejor otro gusto, o principalmente el regional suena más de este lado, pero traer la cultura de este tipo, como lo es la música sonidera, o en este caso, que Paragon Sound no es solamente ese concepto como clavado en ese género, es padre, porque es una experiencia donde vienes a mostrar a la gente que un sonido de este tipo no solamente toca, como lo decías al inicio, música sonidera, sino que traemos una variedad amplia para todo tipo de gustos, para todo tipo de género. Ayer, por ejemplo, lo experimentabas, creo que lo viste en la presentación que tuvimos, tocamos de todo, la gente se enloqueció, aquí con mi buen Kennedy, que estuvo a cargo de los beats, y bueno, en mi caso, que estuve en la locución, hicimos ese trabajo, ¿no? Hicimos esa parte de tenerle variedad a todos los gustos, porque mostramos lo que traemos, pero también nos adaptamos al lugar, como por ejemplo lo es Tijuana. Ahorita el público en Tijuana está hablando de Paragon Sound, porque pues llegaron a hacer mucho ruido, y tanto ruido que se está escuchando hasta la Ciudad de México, y eso es lo que se quería, que Paragon Sound llegara haciendo ruido y que se escuchara en muchos lugares. Sí, de hecho, mira, por eso el proyecto que se está formando, o el grupo que ya estamos, son gente de experiencia, trayectoria, que ya tiene a lo mejor en otros lugares. Por ejemplo, en mi caso, trabajo en la Tropical Caliente actualmente, soy productor comercial de la estación, locutor comercial de la estación. Entonces, cuando me invita a Alberto a formar parte de este proyecto, muy gustoso lo hacemos, porque sabíamos que traía un verdadero concepto, una verdadera visión de lo que quería, y demostrar algo concretamente diferente. Eso ha provocado a lo mejor que hoy se haga ruido, porque muchos dicen que es bueno decir qué traes, qué va a venir, pero yo creo que los hechos hablan por mil palabras, ¿no? Y eso es lo que se mostró, por ejemplo, ayer, y en los lugares que nos hemos presentado. Eso ha hecho que hoy Paragon Sound de Alberto Reyes pues está haciendo ruido en Tijuana y en muchos lados, y ojalá que no solo haga ruido, sino que les guste y se formen, más bien sigan a este concepto, que está haciendo, la verdad, algo muy nuevo y muy novedoso. Seguimos en las playas de Tijuana, Rosarito, mis amigos, seguimos con el equipo de Paragon Sound. Mi hermano, preséntate para todo el público de Richard TV que nos está observando. Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos, aquí un servidor, Kennedy Producer, ya estamos aquí en Baja California, Rosarito. Un DJ más
porque Paragon Sound no solamente es uno, sino son varios los DJs que componen este gran espectáculo que trabaja mi hermano. Sí, de hecho, yo tengo, es mi segundo evento con Paragon Sound, me acabo de incorporar y la verdad estamos muy completos en producción, iluminación, bailarinas, y es un espectáculo diferente que estamos brindando a todo el público que asistió hoy en la ciudad de Tijuana, pues más o menos sabe cómo se puso el día de ayer. Estuvo muy divertido, la gente nos pedía más, pero pues lamentablemente por el lugar pues ya no nos quisieron dejar más tiempo. Yo soy versátil, soy DJ productor, he trabajado con artistas como Baby Killa de Panamá, me dedico más a la producción de reggaetón, electro, varios géneros. Entonces me incorporo aquí y pues voy manipulando, voy viendo a la gente para saber qué meterles en el ambiente, para ofrecerles variedad de música, cómo va fluyendo. Por ejemplo, les tengo cumbia y luego les toco salsa, y de la salsa me puedo brincar a electrónica, a lo mejor merengue, y así los voy tratando de acomodar. Obviamente, pues gracias a Dios el público va respondiendo, porque pues de un género se brincan a otro y pues eso los hace como que bailar para que no se aburran. DJ productor, y pues si me quieren seguir a mis redes, soy JL Kennedy, y es un placer acompañarnos aquí con Paragon Sound, un integrante más, Kennedy Producer. Que yo no sé bailar, yo lo único que sé es jugar con los juguetes. A las nenas se las dejo a gente bella como mi trino. Voy a bailar con la niña, por favor. O a Ramiro, o a mi querido Ravi, o a mi Debbie Selecto, o a mi Rubén. Todas las niñas son para ellos. Yo lo único que les puedo brindar es mi sentimiento, por favor. Tunes Nueva Era, ya presentes. Saludo muy especial para las cámaras de Richard TV. Con sabor, el número que hizo famoso al bumper. Último bumper. Nuestro amigo Sonido Famoso. Muy especial para la familia Ahumada. Ya presentes. Amigos, aquí estamos en Rosarito, en Tijuana. Pues mi bumper, nada más un gusto saludarte nuevamente, de verdad un gustazo siempre estar frente a tu persona, una gran persona, de verdad, muchas gracias mi bumper. Amigos del canal de Richard TV, los saluda su amigo Bumper, gracias a mi querido Alberto Reyes Flores, hasta Nueva Jersey, que Dios me lo bendiga siempre por darnos la oportunidad de venir a Grosar. Con mis queridos canales, la producción de México, mi Genaro Bautista, David Selector, mi querido Ravi, mi querido Sergio Mastazo, las queridas nenas, las adoro. Discúlpenme si les he faltado, o les he fallado. No se me chiven, por favor. No me den la espalda. Mi compadre, mi comadre, mi ahijadito era así, mi trino, mi querido Ramiro, y es un gusto para tu canal saludarlos desde Rosarito.
sonido Paragon Soul de Alberto Reyes Flores. Mi Bomber, voltea la espalda para que vean el tremendo logotipo, increíble, mi Bomber. Vamos a hacerte un despunte de cabello para que se vea más, pero de verdad, increíble, mi Bomber. Y un gustazo verte, y el público de Tijuana te recibió en esta ocasión y me dio mucho gusto cuántas personas se acercaron a saludarte, a pedirte la foto, toda la gente de Tijuana que realmente es pues seguidora de Paragon Soul y me da mi Bomber. Pues yo que Dios bendiga a la banda Rock and Roll y a toda la gente de Tijuana, que les agradezco la amabilidad de decirle bienvenido a Tijuana, mi Bomber. Dios los bendiga a todos y saludos. Y nos vamos porque nos esperan para una comida que ya los hicimos esperar. Tengan bonita tarde y un placer saludarlos otra vez. Gracias, amigos. Ahí está, vamos. Mis amigos, en esta ocasión estamos en Rosarito, el show ballet de Paragon Soul. Vamos a pasar los micrófonos para que conozcan a estas chicas que vienen pues a darle el mejor espectáculo en Tijuana. Vamos a pasar de este lado, saluden al público de Richard TV. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sari Baez y les mando muchos saludos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Feri Skyler Muñoz y formo parte del sonido Paragon Soul. Hola, yo soy Dani Landa y estamos uniéndonos a este nuevo proyecto de Paragon Soul. Hola, yo soy Tracy Valencia y estamos nos uniendo a este proyecto de Paragon Soul. Así es, Paragon Soul. De verdad, estábamos viendo la escenografía, todo lo que estaban ese día bailando, espectacular. Platícanos un poco cómo se prepararon, todo lo que tuvieron que ensayar pues para presentarse en Tijuana, ya que sabemos que Tijuana pues es un público exigente y pues tenían que venir a sorprender a Tijuana. Platícanos un poco quiénes, todas son encargadas, cómo está ahí, quién dirige la... Yo creo que somos un equipo, o sea, aquí cada una y parte de cada una tiene que poner su cachito. Todas aportamos de todo, o sea, no distinguimos de quién es la que manda, no quién es la que dice algo. Okay. Nos platicaban también que el vestuario y todo lo que realizan también lo escogen a lo que ustedes les llama la atención o crean. Platíquenos un poco cómo es que trabajan esa parte. Sí, pues en sí buscamos vestuarios a los que nosotros tenemos gustos, los colores, aparte por las luces, yo creo que también es como sí, que luce muchísimo. El tiempo que se tardan ustedes en hacer una escenografía, en crear todo lo que realizan, ¿cuánto tiempo se tardan? ¿Es complicado? ¿Es fácil? ¿En cuánto tiempo lo hacen? A ver este lado que... Pues sí, es un poco complicado, pero también depende del tiempo que tengamos para aprender una coreografía. Sí, pues bueno, nos tardamos aproximadamente montando esto como 15 días, ¿no? Bueno, o sea, 15 días, pero reforzándolo, pues ya fue a lo mejor el mes, pero pues yo siento que salió bien. Y platíquenos, ¿cómo vieron la respuesta del público? Porque veíamos celulares por todos lados. ¿Cómo se sintieron con el público de Tijuana? Pues nos sentimos un poco nerviosas al momento. Sí fue algo tenso en esta ocasión, pero pues... Como ya hemos trabajado con otras agrupaciones, pues no le tenemos al éxito. Entonces, pues, se nos hizo un poco sencillo, pero sí nos ponían nerviosas las cámaras y tener a medio mundo ahí grabándonos. Teníamos como que el miedo de equivocarnos en la coreografía y quedarnos así paradas totalmente. Pero pues estuvo perfecto y yo creo que salió súper, ¿no? Y a ver, platíquenos ya casi por último. El estar trabajando con Paragon Soul, sabemos que es una responsabilidad enorme porque cada persona que eligieron, nuestro gran amigo Alberto Reyes lo eligió a detalle y no lo eligió nada más por elegirlo. ¿Ustedes qué tan comprometidas están con Paragon Soul? Porque pues son elementos muy importantes para nuestro amigo Alberto. Sí, yo creo que lo tomamos como un gran compromiso. Aparte de que estamos muy agradecidas por las atenciones de Alberto Reyes, creemos que queremos dar una buena imagen y que tenga una buena respuesta de por parte de nosotros y entregar un buen trabajo. Ahí está, mis amigos, ya lo vieron, el show ballet de Paragon Soul. Y por último, ¿algo más que les gustaría agregar ya para despedirnos de todo el público de Richard TV? Agradecerle a todo aquí Tijuana también por la respuesta y por las buenas atenciones del señor Alberto Reyes. Y nos unimos a este proyecto que es Paragon Soul. ¿Algo más que puedes agregar? Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado aquí en Tijuana y saluditos para Richard TV. Ok,
Okay, de este lado para que se despida. Pues muchas gracias por las atenciones y vamos con todo. Pues sí, igualmente, agradeciendo de nuevo y pues igual a Tijuana, ¿no? Por el público tan acogedor que recibió. Ahí está, amigos, el show ballet de Paragonzón con Richard TV. Vámonos.